Hola amigos, buenos días, bienvenidos a nuestro Facebook Live de Petco México. El día de hoy voy a estar con ustedes, mi nombre es Roberto, va a estar Víctor, va a estar Tintán y va a estar Julieta. Tintán es un gatito europeo de pelo corto, Julieta es una gatita persa de pelo largo. El día de hoy, junto con otro video, vamos a hacer dos videos esta semana, les vamos a explicar lo que es el mantenimiento de sus gatitos en casa. Los materiales que vamos a utilizar es una carda, un cepillo de cerdas suaves y un guante que a su vez es cepillo, pero las cerdas son de goma. Y unas toallitas para los ojos. Recuerden que todos estos productos los pueden encontrar en nuestra página www.petco.com. En el 01800-32-PETCO o más fácil en nuestra app. Ahí es la forma más fácil de que puedas encontrar todos nuestros productos. Vamos a empezar con el procedimiento. Es bien importante que nosotros estemos cepillando a nuestro gato. Hay gente que piensa que por tener el pelo corto y que no genera nudos, no es necesario estar cepillándolos. ¿En qué nos va a ayudar un cepillado? El cepillado nos va a ayudar a que todo el pelito muerto no se quede en nuestra ropa, no se quede en los muebles de la casa, y aparte va a ser muy benéfico para la salud de nuestras mascotas. Recuerden que los gatos se están acicalando constantemente y se tragan el pelo. Ese pelo, no todos los gatos lo logran arrojar de forma correcta. Muchas veces lo van a ver, lo regurgitan, o muchas veces en las heces sale el pelo. Pero ese luego llega a traer consecuencias de salud para nuestros gatitos. Si se dan cuenta, Tintán está acostumbrado al cepillado. Es bien importante que si tenemos un gatito, desde que es pequeño lo acostumbremos al cepillado. Ajá. Es bien importante que de acuerdo a nuestro gato, encontremos los puntos que a él más le gusta que le cepillemos. A diferencia de un perrito si trae un nudo, podemos estar cepille y cepille hasta poder deshacer el nudo. El gato es hasta que él no lo permita. Ajá. Nunca hay que forzarlos, nunca hay que obligarlos, nunca hay que intentarlos someter, porque lo único que vamos a hacer es que se estrese y que cada que vea que lo vamos a cepillar, el gato salga corriendo. Si se dan cuenta, Tintán está acostumbrado al cepillado y esta es la parte de las partes más sensibles. Esto es normal en un gato. Siempre hay que dejar, si ellos quieren saltar, si quieren ir a algún lado, hay que darles su espacio. Es normal en ellos, nunca van a estar quietos como un perrito, pero si se dan cuenta, esta es de las partes que a Tintán más le gusta que le cepillemos. Lo que es la parte de aquí, pegada donde sale su colita, o la parte de la cara, él lo disfruta mucho. Y mire todo el pelo que empieza a salir. Cuando tenemos un gatito en casa que no le gusta cepillar, porque hay gatos que de la piel son muy sensibles y el cepillado lo sienten muy fuerte, podemos utilizar o el cepillo de cerdas suaves, que es este. Este aparte va a ayudar a quitar la electricidad que pueda haber en el pelo y que se esté pegando en los muebles todo ese pelo. Podemos retirar ese pelo o, más fácil, podemos usar el guante que yo les comentaba, que trae cerdas de goma. Lo colocamos y hasta cuando estemos viendo la tele y tengamos al gato cerca, lo podemos estar acariciando y a su vez lo vamos a estar cepillando. Y de esa forma empieza a salir todo el pelo. Si se dan cuenta, completamente se relajó y hasta se echó, se quedó completamente quietecito porque es algo que realmente disfrutan demasiado y empieza a salir todo el pelo. Lo que sí les recomiendo que no lo hagan obviamente en sus sillones, en un lugar cerca donde se pueda pegar todo el pelo, porque realmente empieza a salir todo el pelo muerto que ellos tienen, empieza a salir. El cepillado se recomienda hacerlo de 2 a 3 veces por semana. Como les comentaba, esto va a ayudar a que la ingesta de pelo sea menor, obviamente para su gato, y a su vez no tengan problemas de salud por todo lo que ellos se llegan a tragar. ¿Me pasas, Margarita? Les vamos a enseñar cómo
Estas son toallitas especiales para los oídos. Las pueden encontrar en esta presentación. Tenemos de diferentes marcas en Petco. Lo único es envolverse la toalla en el dedo, agarrarle ligeramente la oreja, sostenemos su cabecita para un mayor control. Y comenzamos a limpiar el oído. Podemos darle la vuelta a esta misma toalla. Abrimos la orejita, sosteniendo la cabeza. Y ponemos a limpiar. Cambiamos la toalla. Y empezamos a limpiar todo el oído. Es bien importante que estemos limpiando sus oídos porque les puede causar algún tipo de infección, se les empieza a acumular mucha suciedad. Sobre todo cuando nuestros gatitos salen, están acostumbrados a salir, pues luego no sabemos en dónde se andan metiendo y todo lo que pueden generar. Hay muchas veces que llegan a traer hasta algún tipo de bichito, cosas así, y no nos damos cuenta. En el caso de los gatitos que llegan a salir de casa, el hecho de estarlos cepillando constantemente nos ayuda también a detectar si llegan a traer algún detalle, algún problema en su piel, en su pelo, porque muchas veces se llegan a pelear o llega a haber discusiones con otros animales en casa, en calle, perdón, y no nos damos cuenta por el pelo. Al momento que cepillamos, podemos detectar si tiene alguna molestia, tiene alguna herida o trae algún problemita. Eso es bien importante para la salud de nuestro gatito. Dice el papel que no se vio. Y aquí está cómo va quedando la limpieza. Voy a limpiar y ya sale completamente limpio. ¿Vale? Los dejo con Víctor y con Julieta para que les enseñe el procedimiento del cepillado en un gatito de pelo largo y la limpieza de ojos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor y en este caso vamos a cepillar a Julieta, que es una gatita persa de pelo largo. Ella es Julieta y como ven ahorita está tirando y está despeluchando pelo muerto. Para ello vamos a necesitar igualmente la carda, que es esta. Peine. Este peine es para pelo largo. Este peine, perdón, estaba al revés. Tiene dos cerdas o dos líneas de dientes. Una es para pelo largo y la otra es para el pelo corto. Pinbrush. Y vamos a empezar con ella, con su carda. Como decía Roberto, el cepillado debe de ser muy suave. Hay áreas en las cuales pues les gusta más a los gatos. En este caso, los gatitos de pelo largo, voy a dejar un momento esto, tienen dos pelitos, principalmente el largo, que es la capa que nosotros vemos, y adentro tienen la pelusa. Ahorita les muestro. La pelusa o la anilla es este pelo que es muy algodonoso. Ahora, Julieta tiene ahorita unos nudos en la parte de atrás de las orejas. Esto es lo más común que van a encontrar, junto con el área de las axilas, a veces la pancita y en ocasiones en esta parte de las pompas. ¿Cuál es la técnica correcta o cuál es la mejor técnica que pueden hacer para poderlo cepillar? Es levantar el pelo a contrapelo, es decir, de la colita hacia la cabeza, de esta forma. Y van a empezar a cepillar el pelo suavemente. En todo momento le tienen que dar el espacio a su gato, porque hay veces, y lo más común, es que su gato no se deje o que estén batallando con él. Para retirar los nudos que tiene atrás de las orejas, vamos a sostener del cuello y con tu dedo pulgar vas a hacer el pelo hacia atrás y vas a empezar a cepillar poco a poco. Vas a ir soltando el pelo.
peinas otra vez hacia atrás y vuelves a cepillar. Esto requiere de mucha paciencia. Si se fijan, vean cuánto pelo estamos retirando. Y ahora vamos a necesitar el peine de que les hablaba. El otro. Este mero. Como este tiene las dos líneas de dientes, una larga y una corta, va a ser un poco más fácil retirar los nudos. Recuerden siempre, cuando vayan a retirar el nudo, agarren el pelo de la base. Y van a ir cepillando poco a poco. Hay veces que el nudo, como aquí, ya se atora. No hagan fuerza ni vayan a hacer un jalón muy fuerte. ¿Por qué? Porque la piel del gato es muy sensible. Y aparte, el gato no se va a dejar después. Esto tiene que ser poco a poco. Si no sale con el peine, con los dedos van a hacer esto, como si estuvieran deshebrando queso, para ir abriendo el nudo. Igual, con la ayuda de la carda, vamos a ir aflojando. Este cepillado debe de ser despacio. Si su gato ya no se deja en esa área, entonces pasen a otra parte del cuerpo. Recuerden que el cepillado en gatos, además de fortalecer el pelo, ayuda a eliminar todo este pelo muerto que tienen y las bolas de pelo, porque muchas veces, como les comentaba Roberto, el gato se está lamiendo constantemente, se está acicalando. Y entonces tiene el problema de bolas de pelo. Entonces vamos a retirar todo el pelo, igual con el peine. Y como ven, este peine ayuda muchísimo y vean toda la cantidad de pelo que le estamos quitando a Julieta. Ahora, vamos a limpiar su carita. En esta raza específicamente es una raza de gatitos de cara chata. A ellos se les forma mucha lagañita y mucosidades en la nariz, precisamente por su anatomía. Para eso vamos a utilizar estas toallitas, que son especiales para gatito y son para ojos. Gracias. Vamos, igual. Ven, chaparrita. Vamos a limpiar suavemente toda la parte de abajo del lagrimal. ¿Ya vieron? Igual volteamos la toallita. En esta parte. Si se fijan, poco a poco vamos a ir retirando toda la lagañita que tiene. Y esta lagañita se torna de un color café o un color marrón. ¿Por qué? Porque al final, como es lágrima, se va secando y el pelo se va oxidando, entonces eso genera esta coloración marrón o de color como café. Ahora también, en esta parte de sus naricitas, ellos son muy chatitos, tienen la nariz muy pequeñita. Vamos a limpiar suavemente esta parte de aquí. No sé si se escucha, pero ella ya está ronroneando. Eso quiere decir que está relajada. Y aparte que está acostumbrada. Listo. Ahora, en el caso de gatitos de pelo largo, muchas veces ellos tienen, déjenme ver si se los puedo mostrar, tienen en sus manitas estos pelitos que se ven aquí. Ahí se ve. Estos pelitos se llenan muy fácilmente de suciedad en el arenero cuando van al baño. Entonces, ¿cómo los vamos a limpiar? Vamos a ayudarnos de estas toallitas, que son igual para gatito, para limpiar
sus patitas. Esta es otra presentación de la marca Esprit, que también la pueden encontrar en línea o directamente en la tienda. Van a levantar su manita, mejor de este lado, y con movimientos suaves y circulares van a deshacer poco a poco esos grumitos que se les llega a ver y se les llega a sentir de suciedad, de arenita o muchas veces de excremento que se les llega a pegar cuando rascan, ¿sí? Listo. Recuerden que siempre, en todo momento, el cepillado debe de ser suave. Debe de ser suave y que el gato lo vaya disfrutando. Ese es el mayor consejo que les podemos dar para poder cepillar a los gatitos, de pelo largo y de pelo corto. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Nos pregunta Alejandra, yo tengo 6 gatos, ¿es necesario cepillarlos diario? Sí, en este caso, tus gatos, como tienes muchos, prácticamente los vas a ir turnando un día uno, un día otro y así sucesivamente. Sobre todo si son de pelo largo, sí los tienes que cepillar por lo menos cada tercer día para que evites este tipo de pelos y las bolas de pelo en el excremento o regurgitadas. Dulce y Patricia, ¿qué hago si mi gato araña y muerde? Ok. Lo que les decía hace rato y lo que le pasó a Roberto en un momento que el gato se le fue, es normal en todos los gatos. ¿Por qué? Porque no se van a dejar al principio. Si tu gato en esta situación específica te muerde, tienes que irlo acostumbrando poco a poco. ¿Cómo es acostumbrarlo poco a poco? A lo mejor tú vas a agarrar la carda o con el guante, con el guante de goma, te lo vas a poner. Y a lo mejor tu gato se va a echar a correr si lo ve. No hay problema, tú déjalo que se vaya. Para la siguiente vez te lo vuelves a poner y lo empiezas a acariciar. Si el gato en ese momento, cuando sienta el guante, se echa a correr, déjalo, no lo fuerces. En todo momento tú le tienes que dar el espacio a tu gato para que se pueda dejar. Ya una vez que se empiece a dejar, cuando tú la acaricies, a la vez de que lo estás acariciando, vas a empezar a retirar todo el pelo muerto. A dejar... ¿Qué es lo mejor para reducir la caída de su pelo? Hay dos principales. La primera es el alimento. Tienes que checar que le estés dando un buen alimento para que los nutrientes sean los adecuados para que no tire pelo. Y la siguiente es mantener un cepillado constante. Un cepillado que lo estés haciendo cada tercer día o mínimo 3 veces a la semana para que tú puedas quitar todo este pelo y evites esos tipos de problemas. Sandra, si ya es un gatito adulto, ¿cómo puedo acostumbrarlo? Bien, en el caso de gatitos adultos o gatitos adoptados, es muy común eso, porque la sociabilización empieza a los primeros meses de vida, es decir, a los 2, 3, 4 meses, es cuando tú tienes que acostumbrar a tu gatito a que se deje manipular y por consiguiente que se deje cepillar. ¿Por qué? Porque si no, después va a ser muy difícil. Lo mismo que la situación pasada, velo acostumbrando poco a poco con las cosas y que él se vaya familiarizando. Hay varias preguntas de estas. ¿Cada cuándo el pelo corto y el pelo largo se tienen que cepillar? El pelo largo es más constante y lo tienes que hacer por lo menos cada tercer día. En el pelo corto, como ya les mencionaba Roberto, tienen la idea de que como es pelo corto no hay necesidad de cepillarlo. No, lo tienes que estar cepillando y lo tienes que estar cepillando a lo mejor 3 veces por semana. Eso es lo ideal para que tengas un pelaje sano y brilloso. ¿Se puede aplicar algún producto sobre el pelo para desenredar? Sí, sí se puede aplicar y sí los tenemos en tienda. Ojo con esto, el producto que tú tienes que utilizar debe de ser exclusivamente para gatos. Y como es en spray, no se lo vayas a rociar directamente al gato, porque son muy sensibles. Si tú a lo mejor en algún momento ves que, no sé, con agua llegan a salpicar a tu gato, o tú accidentalmente lo salpicas, lo primero que hace es sacudirse y echarse a correr. Entonces lo que tienes que hacer es ponerte el spray en las manos, frotas y se lo pones en el cuerpo. Pero eso hazlo cuando lo vayas a bañar. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitan que ese producto se retire. Los gatos normalmente se están acicalando constantemente. Si tú dejas ese producto en el pelo del gato y se lo llega a comer,
hay muchos gatos que puedan tener problemas de comezón, de alergia, porque son muy sensibles los gatos. Entonces, eso hazlo cuando lo vayas a bañar. En el próximo video va a ser un video especial de baño de gatos. Les recordamos para que lo vean. Y ahí vamos a explicar precisamente cómo poner el spray y cómo hacer el manejo para el baño en gatos. Mi gato tiene muchos nudos y lo tienen que rasurar. Lo tienen que rasurar. Mira, si lo tienen que... Bueno, tu gato tiene muchos nudos. Ya hiciste esta técnica de hacer el pelo, levantarlo a contrapelo y ir cepillando. Y aún así tú, por ejemplo, este nudo que les mostraba al principio no lo pude retirar. ¿Por qué? Porque sí está pegado. Es mil veces mejor esperar y hacerlo en sesiones poco a poco para retirar ese pelo muerto que ya es un nudo a que le lleguen a pasar la máquina. Porque el pelo del gato también es mucho más sensible y aparte los gatos, como ustedes lo vieron, son muy inquietos. Entonces, si llega a ser algo peligroso para tu chiquito, sí lo llegan a lastimar. Entonces, mejor evita eso de rasurarlos o acércate con algún profesional. ¿Qué marca es el guante? Es Four Buster. Es esta marca y es este guante. De este lado tiene goma y de este lado tiene como telita. Esta telita principalmente es para esto. Ajá, para quitar todo el pelo que ya te quedó a ti. O si es de pelo corto también lo puedes utilizar para darle un pequeño masaje, irlo cepillando y retirando todo el pelito que haya quedado pegado. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Recuerda que el siguiente video va a ser cómo bañar a tu gato y los tips necesarios. Recuerda, nos puedes visitar en la página petco.com.mx, hablarnos al 01800-32-PETCO o bien descargar la aplicación en tu celular. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias.